Este día queremos anunciar el inicio de los trabajos de mejoramiento de los drenajes sobre la 49 Avenida Sur. Recordemos que por años ha existido una situación de inundación o de retención temporal de agua cada vez que hay un suceso de lluvia. Pues este día vamos a iniciar con los trabajos de mejoramiento para disminuir esas posibilidades de inundación. Hemos contratado un proyecto de 1.7 millones, incluyendo la supervisión, en un proyecto que tendrá una duración de 6 meses. ¿Pero qué es lo que se va a hacer? Se van a hacer muchas actividades. Se van a introducir nuevos colectores o un sistema adicional para el manejo de estas aguas lluvias y se van a mejorar los que ya están existentes. Sin embargo, se va a utilizar una técnica distinta para disminuir las afectaciones en el tráfico vehicular, sobre todo la que está a mis espaldas, que es la 49 Avenida Sur, que luego se convierte en el Boulevard de los Héroes. Esta metodología consiste en el empuje de tubería mediante un sistema hidráulico y un sistema de drill que se hace por debajo de la calle sin tener que realizar afectaciones o excavaciones sobre la vía. Vamos a dividir este trabajo en dos fases. La primera fase se va a realizar a través del tramo A, que vamos a identificar a mis espaldas. Nos encontramos en el paso a desnivel que está sobre la 49 Avenida y la Alameda Roosevelt. Entonces vamos a tener un cierre temporal sobre el derivador sur-poniente. Dicho de mejor manera, que el tráfico que venga sobre el hermano lejano y se quiera incorporar a la Roosevelt en sentido al Parque Cuscatlán va a estar cerrado por un periodo de 6 meses. Finalizando los trabajos de excavación que están a mis espaldas, realizaríamos un nuevo cierre que sería el derivador sur-poniente. Para que se comprenda, es el sentido del tráfico que viene del Salvador del Mundo y va a cruzar hacia la autopista Comalapa o hacia el aeropuerto de Comalapa. Estos cierres van a tener una duración de 2 meses aproximadamente y mediante los trabajos vayan avanzando, pues se van a ir rehabilitando o aperturando estas calles. Finalizando este tramo, nos vamos a pasar a la zona que está un poco más al norte, que sería el paso a desnivel sobre la 49 y la primera calle Poniente. Ahí se va a realizar un cierre parcial del carril auxiliar, es decir, el tráfico que de la 49 quiere cruzar hacia el oriente de la ciudad, es decir, hacia las instalaciones del CNR, para que se comprendan. Estos trabajos tienen una duración de 6 meses aproximadamente en total, sin embargo, en la medida que el clima nos lo permitan, esos trabajos podrían reducir. Queremos garantizar que vamos a tener la mínima afectación sobre la vía principal, que es en la 49, ya que es una ruta de alto flujo. Queremos también mencionar que se van a hacer unos trabajos intensos de limpieza sobre el sistema ya existente y esto definitivamente va a disminuir muy considerablemente las inundaciones que actualmente se han tenido y esperamos que esto mejore considerablemente. Por el momento, esta es la información técnica que les tengo. Queda con ustedes el ministro de Obras Públicas. El día de hoy, pues, vamos a iniciar con el proyecto entre la 49 Avenida y la Alameda Roosevelt, que también va a tener diferentes trabajos a lo largo de dos pasos a desnivel. El primer paso a desnivel, que en la primera zona donde está el paso a desnivel de la 49, pues, y la Alameda Roosevelt va a ser el primero que vamos a intervenir, y la zona de el paso a desnivel que está entre la 49 Avenida y la primera calle Poniente, pues va a ser el segundo punto que vamos a estar interviniendo. Este proyecto, como ya mencionaba el director de Fovial, pues tiene una inversión de 1.7 millones de dólares, incluyendo la construcción y la supervisión de todo el proyecto. El tiempo de duración de la obra, pues son 6 meses, son 180 días calendario, que son los que el contrato tiene estipulado para poder ejecutar el proyecto. La obra, pues, inicia a partir del día de hoy, pero vamos a tener algunas intervenciones en algunos tramos de manera temporal, es decir, a medida que se vaya ejecutando el proyecto y tengamos los avances de obra, vamos a tener que restringir la circulación en algunos tramos y luego, pues, cuando estemos culminando en esos tramos, pues vamos a volver a habilitar el tránsito vehicular. No significa que los 6 meses los tramos van a estar inhabilitados, sino que solo en los periodos en los cuales, pues, el proyecto se vaya avanzando y se vayan colocando las tuberías. Pero bueno, este tramo entre la 49 Avenida y la Alameda Roosevelt, ustedes han visto cómo constantemente se ha inundado. De hecho, las tuberías que tiene el sistema de drenaje data desde el año de 1945, es decir, ya tiene más de 70 años
que el sistema de drenaje se construyó. Y si uno ve, pues a lo largo del tiempo han ido creciendo las urbanizaciones debido a una serie de cosas y también algunas problemáticas por las afectaciones del cambio climático, que en pocas horas pues tenemos unas grandes cantidades de agua lluvias en nuestros drenajes, y esto genera que muchos de ellos trabajen bajo presión y se generen diferentes cosas, ¿verdad? Entre ellas inundaciones, que lo hemos visto constantemente en este tramo, o incluso formación de cárcavas, que lo hemos visto en diferentes zonas cuando los sistemas de drenaje colapsan, cuando trabajan bajo presión. Entonces, vamos a hacer un mejoramiento del sistema de drenaje, se va a incrementar la capacidad hidráulica de este sistema. Hoy vamos a iniciar con algunas excavaciones en este tramo, justamente en la intersección de la 49 y la Alameda Roosevelt, de la incorporación de todas las familias que vienen, justamente el hermano lejano, y quieran ir hacia el Parque Cucatlán, pues vamos a estar realizando algunas actividades por un periodo de tiempo de cerca de 60 días aproximadamente en este tramo, pero pues iniciamos a partir del día de hoy, ustedes van a ver los trabajos, vamos a empezar a colocar, a hacer las excavaciones, luego colocar tuberías, y pues bueno, alguien puede decir, bueno, ¿y cómo van a hacer con el tráfico que viene de la calle principal? Porque la calle principal sabemos que transitan cerca de 45 mil vehículos en promedio diario. Entonces, cuando nosotros estábamos diseñando y trabajando en el proyecto, se tomó la decisión de realizar un otro tipo de método de construcción para no tener que abrir una zanja transversalmente en la carretera, en la carretera en la 49. Porque eso de alguna manera sabíamos que iba a dificultar el tema del tránsito vehicular. Entonces se tomó la decisión de otro método de construcción, que es a través del método de empujado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues se va a hacer en un punto una excavación, y pues a través de una máquina especial pues se va a hacer una especie de túnel y se va a empujar la tubería que se va a estar colocando transversalmente en este tramo de carretera, principalmente en los tramos de la carretera principal. Esto para no tener afectaciones en el tránsito vehicular y poder garantizar que la población siempre, a medida que se vaya ejecutando el proyecto, pueda moverse de una manera ágil y también de una manera segura. Quiero mencionar que este tipo de proceso constructivo también ya se está utilizando en el sector de Lomas de Miramonte, donde estamos construyendo también un sistema de drenaje a través de este método de empujado. Ahí es, pues, estamos construyendo una bóveda que tiene 125 metros de longitud, y pues ya estamos, ya tenemos cerca de un 55% de avance del proyecto, y con eso pues estamos garantizando no tener tantas invasiones en esa residencial. Pero bueno, en este caso pues hoy iniciamos con los trabajos. Esta es una obra importante que todos los salvadoreños habían esperado por años, y lo importante es que poco a poco pues vamos solucionando problemas puntuales que se tienen en el área metropolitana. Uno de los puntos de inundaciones que ustedes pueden ver, sin necesidad de que haya una tormenta tropical, sin necesidad de que haya un huracán, sino que con pocos minutos de lluvia, pues es esta intersección donde normalmente pues se dan diferentes inundaciones. Aquí se han quedado vehículos, camiones, buses, etcétera, se han generado daños materiales principalmente, y no queremos que llegue a ocurrir algo peor, ¿verdad? Algo que tengamos que lamentar. Entonces vamos a iniciar con las obras necesarias en el sector de la 49 Avenida. Pero así como estamos trabajando en esta zona, pues quiero mencionar que hay otros trabajos también que se están realizando para reducir el riesgo de inundaciones. Por ejemplo, en el Cantón Los Lagartos, en el sector de Sonsonate, estamos construyendo un sistema de drenaje en el sector. Ya tenemos un 80% de avance, y en este invierno, en todo lo que viene del invierno, no hemos tenido ninguna inundación en el sector, que normalmente pues las familias tenían que ser evacuadas a albergues. Ahora las familias están tranquilas en sus viviendas y seguras por las obras que se están ejecutando, que de hecho en un plazo no mayor de 60 días ya vamos a terminar con todo ese proyecto. Así también pues se está trabajando en el sector de la comunidad Belén, en el sector de la colonia El Matasano también. Ahí pues están eliminando solo en esos dos proyectos 8 cárcavas de manera simultánea, pero paralelamente pues se está construyendo una nueva descarga de aguas lluvias en la zona. ¿Por qué? Porque todo el agua de esos dos sectores pues llega a la colonia Santa Lucía, a la parte más baja que tenemos en el sector de Ilopango. Entonces con esas obras también vamos a solucionar el problema de inundaciones en la colonia Santa Lucía. Entonces
estamos solucionando el Cantón Los Lagartos, estamos acá en la 49, estamos trabajando para solucionar el problema en la colonia Santa Lucía. Pues también hay otras zonas donde nosotros ahorita estamos haciendo diseños para poder ir mejorando y resolviendo el problema de inundaciones en diferentes sectores de nuestro país, que sabemos que son susceptibles a inundaciones, pero poco a poco pues se están viendo los avances. Hoy vemos que empezamos con este otro proyecto, ya se terminaron otras obras, como por ejemplo en Merliot, en Barrio Candelaria, donde también se construyeron sistemas de drenaje urbanos sostenibles, y ustedes pueden pasar por el sector de Merliot o pueden pasar por el sector de Barrio Candelaria y pueden ver la reducción drástica en las inundaciones. De hecho, en Merliot pues se quedaban los vehículos en ese tramo donde normalmente pues se inundaba. Ahora eso ya no sucede. Pero bueno, así vamos a seguir avanzando. Son varios proyectos los que se tienen por parte de Fovial, por parte del Ministerio de Obras Públicas, para que poco a poco, a través de la obra pública, vayamos creando empleos directos e indirectos, que eso le da un impulso a nuestra economía, pero de paso también ir cambiando la vida de la población. En este caso, pues, vamos reduciendo la vulnerabilidad debido a los efectos del cambio climático. Muchas gracias.